Ruta común, pero bueno, pues sigamos. Finalmente hemos vencido a esos dos gatos. Konoe mostró señales de ser un zanga. Y ahora veamos qué conversation tenemos con Rai, dado que obviamente el poder de Konoe como zanga fue transferido a Rai inconscientemente. Arre duro. Y Rai aquí dijo, pero pues vamos a escuchar lo que dijo, porque pues ya saben que quién sabe por qué, pero la voz de Rai no sale, sino le doy aquí manualmente. Yo veo. Entonces lo que ocurrió fue una casualidad. Necesitas entrenar hasta que puedas controlarlo. Supongo que se refería al poder de Konoe como Sanga. Kunden. Entrenar. Cuando repitió esa palabra, la mano de Rai atrapó su hombro. Él lo empujó más cerca de él, acercándose más a su ojo azul. Rai, aguas, que todavía no entramos a tu ruta, men. Tranquilo. Que primero voy a ir con Asato, no te me adelantes. Sorprendido, Konoe apartó la mirada reflexivamente. ¡Hanaseo! ¡Suéltame! ¿Y qué nos dijo? Ore to issho ni koi. Ven conmigo. ¿Eh? ¿Ah? Las repetidas palabras lo desconcertaron. Tedasuke o shite yaru. Sanga toshite no nouryoku o takameru tame no. Te ayudaré. Haré que mejoren tus habilidades de sanga. Bueno, eso pudo ser algo ofensivo, ¿no? Sintió una fuerte aversión y liberó su brazo de la mano sobre su hombro. Oh, pero miren, tenemos decisiones. Lo mira sin decir nada o suficiente. Vamos a elegir con suficiente según la guía. Él frunció el ceño a Rai. Suficiente de eso. Nadie te pidió tu ayuda y nunca dije que iría contigo. No decidas por ti mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Konoe se cayó, incapaz de pensar en una réplica en el acto. Debido a todos los incidentes extraños que le habían sucedido, su mente todavía estaba en blanco. Se miró los pies. La mirada de Rai lo atravesó y sintió que simplemente estaba huyendo. ¿Sakki no?
質問に答えろよ。そうしたら考える。 Primero, responde la pregunta de antes. Entonces, lo pensaré. Sí, Konoe, date a desear, no seas fácil. Bien. Maze, ore ga yatou ni osowareta toki, anta wa ore o nigasou to shita. Nano ni, kyou wa deai gashira ikinari shikakete kita. Ittai, dou iu tsumori da? ¿Por qué? Cuando fui atacado por los bandidos, me ayudaste a escapar. Pero cuando nos volvimos a encontrar hoy, de repente me atacaste. ¿Cuáles son tus intenciones? Espera que aparezcan todas las letras. Ahí está. Yatou domo no toki wa kimagure da. Zako o issou shitakatta. Tada sore dake da. Kyou wa omae no chikara o tameshita. De vuelta con los bandidos, solo fue un capricho. Estaba limpiando una pequeña presa. Eso es todo. Hoy estaba probando tu fuerza para ver cuánto tiempo podrías aguantar. ¿Probar mi fuerza? ¿Por qué necesitaste hacer eso? ファンタレトラ。腕の立つやつなら楽しめる。もし大した腕もないのなら、いずれ野党か魔物に殺されて終わる。俺が先に切ったところでさほど違いはない。はい。Disfruto luchando contra oponentes expertos. Si no son fuertes, probablemente serán asesinados por bandidos o monstruos tarde o temprano de todos modos. Si te hubiera matado antes, no habría sido muy diferente. Entonces solo eres un asesino al azar. Daruna. そう呼ばれたところで 俺は一向に構わんが。 Qué honesto, agradable sujeto. Quizás. Si quieres pensarlo de esa manera, adelante. Realmente no me importa. Sintió disgusto por las palabras desvergonzadas y la actitud indiferente de Rai. Entonces todo lo que importaba era su propio disfrute y otros eran solo juguetes. Tratando de mantener sus emociones bajo control, Konoe continuó. Sakino, ano nihiki wa. ¿Qué hay de esos dos de antes? Dōgyōsha da. Shōbai gataki to demo iubeki ka. Colegas míos. Bueno, supongo que debería decir rivales de negocios. Shōbai gataki. ¿Rivales de negocios? Lansen fukin no mori ni kakurega o motsu shōkin kubi no jōhou ga nagarete iru. Hoka ni mo mori ni haitte kite iru yatsu ga iru hazu da. Shōkin kubi o hatte ita tokoro de omae ga arawareta. Cerca de Ronsen, hay un escondite en el bosque donde entran noticias de recompensas. Había un tipo en el bosque. Estaba a punto de cobrarle la recompensa cuando apareciste. Shōkin kubi. Anta, shōkin kasegi nano ka? Recompensas. ¿Eres un cazarrecompensas? El mundo gira alrededor de la fuerza de uno en ganancias, ¿eh? Aún así, Konoe todavía no sabía por qué Rai quería probar su fuerza. Ah, espera un momento. ¿Cerca de Ransen? Konoe instintivamente miró a Rai. ¿Ransen wa koko kara chikai no ka?
¿El Ronsen está cerca de aquí? No está muy lejos. ¿Michi wa? ¿Hay un camino? Rei asintió. Las orejas de Konoe se retorcieron. Ransen ni ikitai no ka? ¿Quieres ir a Ronsen? Ah. Sí. ¿Riyu wa? ¿Cuál es la razón? ¿Qué te importa? Ay, ay. Cuando Konoe guardó silencio, Rei le dio una sonrisa condescendiente. Kikudake kiite oite, jibun wa danmari ka. Katte na no wa dochi da? Pregunté y te callaste. ¿Y quién es el egoísta? La cara de Rei de divertido. Konoe frunció los labios y... Perdón, la palabra de Rei estimularon su irritación nuevamente. Pero tenía razón. Konoe frunció los labios y sofocó su ira. Nai. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir con él o no? ¡Hazlo! ¿Qué es lo que quieres hacer? Decide. ¿Vienes conmigo o no? ¿Anta, Ransen e iku no ka? ¿Vas a ir a Ransen? Ah. Ittan shikiri naosu. Sí, supongo que podría regresar. No podía soportar la actitud de Rei, pero Rei solo quería que Konoe viniera para su propio beneficio. Pero si tercamente se alejara de Rei, probablemente estaría atrapado deambulando por el bosque nuevamente. Era demasiado desagradable para aceptar. Pero si él va a Ransen... Ore mo iku. También voy. Miró a Rei con ojos determinados. Rei fijó su mirada en Konoe por unos momentos, luego giró sobre sus talones. Suite koi. Sígueme. ¡Yay! ¡Nos hemos unido a Rei! ¡Y a Sato! ¡Diablos a Sato! ¿Dónde te fuiste? Rei comenzó a caminar y Konoe se apresuró a seguirlo, pero luego se detuvo. Recordando a Sato, miró hacia el bosque. ¡Eso! ¡Yo también me estaba preguntando a Sato dónde diablos has estado! ¡De repente desapareció y estaba con nosotros! ¿A Sato estaba a salvo? Estaba preocupado, pero no había nada que hacer ahora. No podía comenzar a buscar por el bosque. Al final, no tuvo más remedio que rendirse. ¿Qué pasó? La voz de Rei decidió por él. Konoe sacudió la cabeza, luego se cubrió la cabeza con la capucha y comenzó a caminar. No había otra manera. Solo podía rezar para que se volvieran a encontrar en alguna parte. Ay, ay. Creo que no vamos a ver a Sato en un muy buen tiempo. La luna de la luz comenzó a hundirse poco a poco, coloreando el cielo con los colores del atardecer. Konoe pensó solemnemente para sí mismo mientras caminaba. Era un sangha. Todavía no se sentía real. El que apoyó al toga con su canción, decidiendo la victoria o la derrota en la batalla. ¿Era realmente un ser así?
con muchos pensamientos insatisfechos dentro de su pecho, Konoe atravesó el bosque bermellón con Rai. Aquí comienza nuestro viaje con Rai. Let's go, arrancen. Había estado caminando por un tiempo cuando el camino cubierto de arbustos comenzó a disminuir. Solo había una ligera diferencia, pero Konoe le parecía tan fresco ya que el escenario hasta ahora había sido el mismo. Por alguna razón su corazón se aceleró. Sus pasos se volvieron un poco más ligeros también. En poco tiempo, los árboles enredados comenzaron a abrirse, y una silueta colosal pero distorsionada apareció ante ellos. Arega Ransen no machida. Eso es la ciudad de Ransen. Arega. Esa es. Mientras Rai caminaba ante él, los ojos de Konoe brillaron de asombro. ¡Yay! Parece que hemos llegado a la ciudad. Pero le vamos a dejar hasta aquí. Hasta el próximo video ya se va a ver cómo luce la ciudad de Ransen. Bueno, para las que ya jugaron este juego, ya saben cómo es. Pero las que son nuevecitas, lo siento, pero tendrán que esperar hasta el próximo video. ¡Me retiro! Por cierto, ya se me estaba olvidando. Las invito a pasar a mi blog donde pueden encontrar las traducciones de los juegos, así como los gameplays que estoy subiendo en servidores para descarga. Y recomendaciones de novelas, mangas y demás. También los podcasts, porque soy locutora en una radio de internet desde hace unos años y subo los podcasts en mi blog. Locuto todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora México, en Radio Otaku Stream. Creo que nunca había dicho eso, ¿verdad? No me acuerdo. Y también en mi blog hice un apartado donde dice donación. Ahí comparto mi cuenta de PayPal por si alguna de ustedes quisiera aportarme algo, apoyarme algo. Cash, 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 money, money. No es obligatorio, no, para nada. Si gustan donarme, adelante, puede ser la cantidad que sea, hasta con 10 pesitos soy feliz. Pero realmente no es obligatorio. Es si a ustedes les nace apoyarme con los videos y las traducciones que hago. Y ya. Digo que ahora creo que eso era todo. Mi blog lo pueden encontrar en la descripción de este video. Siempre está ahí junto con el link de la radio en el que locuto y mis otras redes sociales. Entonces, me voy. Siempre que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!